Comenzamos una nueva edición de Senado Presenta y en esta ocasión nos encontramos en Rauch, un partido ubicado en el centro este de la provincia de Buenos Aires. Aquí conoceremos su historia, los lugares más característicos del distrito, sus fiestas, sus sitios de referencia para los vecinos y conversaremos también con algunos de los personajes más relevantes de la ciudad. Arranquemos entonces con nuestra visita al partido de Rauch. Iniciamos este nuevo recorrido para conocer la historia de este lugar, el cual fue creado en el año 1865, mientras Bartolomé Mitre presidía en la nación y Mariano Saavedra en la provincia. Rauch es un partido que tiene 430.000 hectáreas. Tiene obviamente el centro urbano, que es la ciudad donde vivimos más del 90% de la población, y tiene 4 estaciones rurales que tienen también actividad y vida propia, que son Negaña, Colman, Miranda y algo más pequeño y ya con por ahí menos actividad, Chapaliofú. El nombre de Rauch hace mención al Federico Rauch, a un coronel austríaco que vino a trabajar porque era un soldado a sueldo, vino a trabajar en la campaña al desierto con Martín Rodríguez en los años 1820 y su actuación fue por esta zona. Rauch cuenta con 4 plazas importantes en el centro de la ciudad y en una de esas plazas hay una escultura que representa a Federico Rauch, que es de quien tenemos el nombre. En la otra, justamente en la opuesta, digamos, en la otra punta, hay una escultura muy interesante del indio Arbolito, Nicasio Maciel Arbolito, que fue quien mató a Federico Rauch. Son parte, si bien llevan muchas discusiones, son dos personajes que hacen a la identidad del pueblo de Rauch. Y están ahí, los dos, para que veamos las dos caras de la moneda, digamos. Como ha sucedido en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, Rauch fue uno de los distritos donde el reconocido arquitecto Francisco Salamone ha dejado su huella. Aquí existe un patrimonio cultural de gran interés al que se le han sumado sitios de vital importancia para la vida social y artística de este partido. Conozcamos juntos acerca de estos lugares que tienen un valioso significado para todos los rauchenses. Rauch tiene una fuerte presencia en lo cultural y en lo histórico. Estamos tratando de desarrollar y poner en valor toda la obra del arquitecto Salamone, que está tan vigente hoy. El edificio tal vez más importante con el que cuenta la ciudad de Rauch es su Palacio Municipal y está construido por el ingeniero Salamone en el año 38. Realizó todo el edificio, todo el mobiliario, toda la luminaria interna y externa y diseñó todo el parque que lo circunda. Salamone, respondiendo a una política de la provincia de Buenos Aires, de la nación, pero específicamente de la provincia, hace toda una serie de obras al interior de la provincia, en la cual nosotros somos de las primeras, viniendo de Buenos Aires hacia el sur, somos de las primeras obras que hay. Hay una fuerte presencia y desarrollo de la actividad cultural en Rauch. La Casa de la Cultura es un lugar que está construido a partir de una antigua casona que compró el municipio en el año 88, 1988, la transformó en Casa de la Cultura y es el lugar de encuentro de todas las actividades culturales, o casi todas, que se realizan en el lugar. En el patio de esa vieja casona se construyó el Museo de Artes Plásticas, que es una obra catalogada como una de las mejores de la provincia, y en ese lugar hay una exposición permanente de obras que son pertenecientes al museo, donde hay obras de artistas locales la mayor parte, hay una colección muy importante de artistas locales y permanentemente también hay exposiciones de artistas de distintos lugares que vienen. El Teatro Candilejas es una entidad señera en la cultura de Rauch.
ha mantenido su actividad durante más de 60 años y es el teatro vocacional de la ciudad. Mantenido en forma privada por los mismos integrantes con muchísimo esfuerzo y permanentemente está produciendo obras o trayendo obras para la cultura de Rauch. Es la única sala que tenemos en el pueblo, que tenemos 237 butacas y está considerado el tercer teatro de la provincia de Buenos Aires con actividad continuada desde el año 53. Por supuesto que en esta ciudad encontramos espacios de recreación de gran importancia para sus ciudadanos. Uno de los más destacados es el Parque Silva, ubicado bien cerca del puente del mismo nombre, en el cual, según cuenta la historia, fue el primer lugar del país donde se cobró peaje. El otro es el balneario municipal, enclavado sobre el arroyo Chapaleofú, destacándose tanto en verano como también en invierno como un ámbito de relajo y despeje para todos los vecinos del partido y de la zona. El Parque Juan Silva, que es donde nos encontramos en este marco de verde tan importante, en realidad es un campo que fue expropiado en una época, era de la familia Álzaga, de Martín de Álzaga. En este lugar se realizan actividades culturales a partir de este museo histórico que tenemos a nuestra espalda, pero también hay actividades de distinta índole. Hay un campo de doma donde se realizan fiestas tradicionales de doma y jineteada. Hay un circuito automovilístico donde se realizan carreras de categorías zonales. Hay una pista de carreras de caballos donde se realizan carreras en determinadas épocas del año. Y aquí funciona también una escuela de equinoterapia para niños discapacitados. Es un lugar que nosotros también queremos mucho y tratamos de mantenerlo en las mejores condiciones para recibir a todos los que nos visitan. El puente Juan Silva, que está muy cerquita de este lugar, digamos, es la salida de este campo, digamos, está sobre el arroyo Chapaleofú, es un puente muy antiguo. Es un lugar que se caracteriza por, justamente, es donde se cobraba peaje. En ese lugar venían todas las mercancías del sur de la provincia para pasar hacia Buenos Aires, tenían que pasar sí o sí por acá y en ese lugar se cobraba peaje. Se cobró peaje durante 15 años y ya para 1890 no se cobraba más, pero es un lugar emblemático del pueblo de Rauch, es un lugar que actualmente se usa para producciones fotográficas, se usa para que la gente vaya a pescar, los chicos, es un lugar muy bajo. El balneario municipal forma parte de un complejo que se llama Complejo Polideportivo Balneario, donde se realizan muchas actividades, pero el balneario en sí está desde hace muchísimos años, forma parte de la historia del pueblo de Rauch y de la gente de Rauch. En la actualidad cuenta con un camping importante, con infraestructura para atender a mucho público y normalmente la gente que vienen por fin de semana, un turismo reducido de pocos días, pero durante el verano está permanentemente ocupado. Fundamentalmente durante la temporada estival nos encontramos todos los rauchenses y también nos preparamos para recibir a mucha gente que viene a visitarnos y realmente le gusta estar en el camping, viene a pescar. Es un lugar que nosotros queremos mucho. Y en invierno, que no es época de bañarse, hay un lago importante donde la gente va a pescar y donde mucha gente hace un circuito para caminar. Y después, bueno, las actividades que se van organizando con ferias y shows, o sea, siempre en Rauch vas a encontrar algo para hacer el fin de semana. Como en casi toda la provincia, cada distrito cuenta con una fiesta que representa la identidad de cada uno de ellos. Y por supuesto, no es este caso la excepción. Aquí es septiembre el mes destacado en el calendario anual, ya que a esa altura del año, esta ciudad festeja con orgullo ser la capital nacional del ave de raza.
enmarcada en el ADN de los vecinos, vayamos a conocer acerca de la fiesta, de sus inicios, sus principales características y lo que Rauch tiene para ofrecer a su gente y a todos los visitantes durante el transcurso de esa semana. Hace más de 40 años, un grupo de vecinos de Rauch pensaron en poder tener la fiesta y un evento que caracterice a la ciudad. En el año 75 ya los criadores de Rauch, de aves de raza, ya venían haciendo muchas exposiciones en Palermo y ganando premios. La fiesta nuestra es, como decimos, es la fiesta del pueblo. Acá nos sentimos todos representados y vinculados a la fiesta. Por eso es que desde el año 75 esta fiesta tiene real importancia dentro del país, porque ya es una fiesta nacional. La fiesta comienza un domingo con el encendido de la llama votiva y se desarrolla durante toda la semana, terminando el domingo siguiente con el desfile popular que se hace y la elección de la reina, que se realiza cada 2 años. Ahí elegimos la reina, que es la que nos representa en todo el país, como nuestra embajadora, y las princesas, y llevan un poco la voz de toda la ciudad, de lo que hacemos, qué cosas son cuáles son las características de nuestra ciudad. Fiesta para el corazón, hasta las penas se van, si el que gana es huracán, medio pueblo y algo más tiene su fiesta. Mi nombre es Bianca Bart y soy la 19ª reina de la Fiesta Nacional del Ave de Raza. Bueno, la verdad es que el trabajo que nosotros realizamos es muy grato, porque tratamos de llevar a todas las fiestas que nos invitan nuestra fiesta, un poco de nuestra ciudad, de nuestra cultura. Realizar esta actividad yo creo que es muy, muy emocionante, porque llevar la fiesta de todos los rauchenses a todo el país es muy lindo. Fue creciendo y fue como el símbolo distintivo de nosotros hacia afuera, ¿no? Nos proyectó. Además de tener la llegada de artesanos, tanto locales como de ciudades vecinas, parrillas populares que se hacen por todas las calles de la ciudad, el desfile tradicional, donde contamos con carrozas armadas por diversas instituciones. Durante ese tiempo, o durante esos días, tenemos espectáculos de gran nivel, de artístico. Normalmente es con gente que viene de los pueblos vecinos, y el mayor cúmulo de visitantes arranca el viernes, sábado y domingo, que termina la fiesta. Del eje central de nuestra fiesta, que son las grandes exposiciones avícolas. Las exposiciones son un poco el punto final donde uno muestra lo obtenido en cada una de las razas. Van a elegir de la raza blanco el campeón, de la leonada el campeón, el del sucio el campeón. Después de que están los campeones, se juntan los campeones y se elige el gran campeón. Lo mismo que se hace en Palermo con los toros y con todas las cosas. ¿Y has tenido muchos campeones? Sí, muchísimo, gracias a Dios. En Palermo nomás, cantidad de tenido, sí. Sí, ese Plemo Roblanco salió campeón. Tenemos la oportunidad en cada uno de esos momentos de juntarnos con avicultores de toda la República Argentina. Contamos cuando se realiza la fiesta con una exposición que vienen de todo el país, inclusive de países vecinos. Acá hay 700, 800 animales, es una barbaridad cuando se juntan, porque año a año Rauch ha ido tomando ese furor, ¿no?, de la crianza del ave de raza. Hay una tradición de más de 80 años de cría de aves de raza. Yo me inicié en el año 64. Así que tengo 53 años de criador. Y siempre empecé ese día y no los dejé nunca. Nosotros, para presentar a la exposición, empezamos con estos planteles para sacar el pollito, que a los 21 días nace del huevo. Y después tenemos que esperar más o menos 7, 8 meses criarlo para poderlo presentar en las exposiciones. La cría de ave de raza no es una producción cuantitativa, sino cualitativa. Se busca la calidad y la excelencia de cada uno de los ejemplares. Son de razas puras, o sea, es una forma de mantener paquetes genéticos de las distintas razas de ave. Muchas cositas que hay que cuidarlo, porque la pluma, después hay que bañarlo para presentarlo. Tienen una belleza en su plumaje, en su forma productiva, en su morfología,
sus colores de pluma, sus colores de pata, su tipo de cresta. Bueno, es muy interesante todo el estudio de la composición genética de las aves de raza, que cumple como un banco genético para preservarlas. En Rauch vienen más de 100 variedades de aves de raza. Hoy en día la avicultura industrial tiende a normalizar, a estandarizar, a hacer que todas las ponedoras sean iguales y todos los parrilleros sean iguales. Después está la venta de los animales, porque esos animales se venden para que si vos un día querés criar, entonces tenés el reproductor. Rauch tiene una tradición de muchísimos años de criadores. Transitando por esta ciudad, descubrimos que existen otros motivos de orgullo para sus ciudadanos. Desde hace más de 40 años, Miguel Piu Uriburu lleva adelante un emprendimiento que al día de hoy se ha transformado en una de las empresas más prestigiosas para el distrito. Con un singular nombre, el cual corresponde a una tradicional canción infantil francesa que su madre le cantaba, Miguel convirtió a esta fábrica de paté en un emblema para Rauch, distribuyendo sus productos hacia todos los puntos cardinales de nuestro país. Recorramos juntos la planta industrial y conozcamos acerca de ella, la Mère Michel. Nosotros desde hace mucho tiempo nos sentimos orgullosos con un emprendedor que logró llegar muy lejos, que es Miguel Piu Uriburu en la fábrica La Mère Michel, que es una fábrica de paté que él pudo proyectar hacia el mundo, porque los patés de La Mère Michel se han exportado a distintos lugares del mundo, tienen excelente calidad. Miguel empezó elaborando paté fresco. Estuvo con ese producto durante mucho tiempo y alguna artesanía que se hacía, que eran productos de en aquel entonces de poco volumen, o sea que era una cosa manual, artesanal. Así fue hasta que en un momento decidió elaborar picadillo de carne y bueno, entró en ese producto y bueno, se empezó a comercializar. Con el tiempo fuimos creciendo a nivel, vamos a decir, edilicia de planta y a su vez de personal. Llegó un momento, hoy tiene un personal más o menos de 65 personas. Para nosotros es un orgullo y una oportunidad enorme porque es una de las principales fuentes de trabajo en cantidad y sostenibilidad en el tiempo desde el sector privado, ¿no? Hoy producimos 300.000 latas por día en lo que es picadillo. Fabricamos entre un 70 y 80% de marcas de tercero, ya sea de supermercados, mayoristas, las marcas propias de ellos. Y después tenemos la marca propia de la fábrica, que es Changuito, La Negra, que esas son marcas originales de acá, y La Mère Michel en el tema de especialidad. La Mère Michel tiene su gran prestigio por su elaboración de artesanal de lo que es el producto. Nosotros tenemos 8 variantes de gusto, en la cual bueno, se caracteriza muy por encima del gusto de lo lindo, el paté de pimienta verde, paté de ganso, que son tradicionales de la empresa. Hoy en día somos 2 fábricas, vamos a decir la líder es la marca de Swift, que son de gente extranjera, los dueños. Después es esta en la provincia de Buenos Aires y te diría casi única en el país. Yo estoy orgulloso de pertenecer acá. Querría de pensar que el resto piensa igual que yo, que está orgulloso de tener esta fábrica.
Antes de finalizar este programa, no podemos obviar un sitio de este municipio que cuenta con un halo de misterio muy particular. El Castillo San Francisco, también conocido como el Castillo de Gaña, debido a su cercanía con la estación del mismo nombre, es una obra descomunal ubicada en medio del campo. Construido hace un siglo atrás, sorprende por su historia como por su imponente estructura. Abandonado por mucho tiempo, hoy se ha convertido en un centro de atracción para este partido. Es una estancia rural que en su momento tuvo 16.000 hectáreas. Fue construido en el fondo de esas instalaciones. Pertenecía a la familia Díaz Vélez. El castillo se construye del 18 al 30, 1918-1930. Hubo 200 empleados encargados de su construcción. Eugenio Díaz Vélez era arquitecto de profesión, o sea que él viajaba a Europa, veía cosas que le gustaban y venía y las hacía construir acá. Para ubicarlos un poquito en tiempo y espacio, estamos hablando que la familia Díaz Vélez tenía las tierras hasta Necochea. Ellos, cuando decide construir esta obra, digamos, consta de 77 habitaciones, tiene 14 baños, tenía para la época luz acá por hidrocarburos, o sea, tenía, se autoabastecía y podía abastecer también a la zona. Eugenio Díaz Vélez no llega a conocer el castillo terminado. Él volvía de un viaje en Europa cuando se descansa antes de tomar el tren hacia la estación Egaña y muere de un paro cardíaco. En las instalaciones del castillo quedó una mesa servida para 22 personas, 22 comensales. Al llegar el telegrama de que él fallece en su casa en Barracas, envían el tren a buscar a toda la familia. La esposa levanta el personal doméstico, o sea, todo lo que la gente que estaba alojada, y da la orden de que no se abra en vida de ella, que no se vuelva a abrir el castillo. Así que queda con todo el personal de la estancia trabajando, pero al castillo no ingresa más nadie hasta el año 60, que ya fallece. Y en el año 65 se expropia y se entrega a minoridad. Ahí empieza a funcionar un instituto de menores con 90 personas alojadas también, entre internos y personal. En el año 65, un interno que ya había cumplido la mayoría de edad tenía que dejar el instituto y no quería retirarse. Entonces, bueno, en un hecho que no queda muy claro, asesina al administrador de las tierras e intenta, bueno, después le tira, da unos disparos al director. Y bueno, y ahí ya siguió funcionando unos meses más y minoridad retiró todo. Y en el 2010 intentan nuevamente demolerlo, que ahí es donde surge nuestro grupo. Nos cedieron 6 hectáreas para que la gente pueda ingresar, haciéndonos cargo nosotros de la responsabilidad que eso generaba y abriendo los días que nosotros podíamos venir, porque esto es un trabajo voluntario que realizamos. Después de mucho tiempo, el castillo ha sido revivido, podríamos decir, y se ha puesto nuevamente en valor, si bien es imposible reconstruirlo ni nada que se parezca, pero se ha hecho un gran trabajo. Nos comprometimos a quitarle riesgos al predio, lo parquizamos. Han logrado que el castillo sea un lugar turístico en Rauch, le han dado un valor que no lo tenía. Y tiene eso de un castillo emplazado en el medio del campo y toda una historia de una construcción de alguien que nunca lo pudo disfrutar. El espacio y la magnitud que tiene, eso tenés que comprobarlo viniendo. Rauch tiene muchas cosas lindas, a pesar de que es un pueblo muy chico. Somos 14.000, 15.000 habitantes, la calidad de la gente, el respeto. Nos conocemos todos, esto es una familia grande. Son muy pocos los pueblos en la provincia de Buenos Aires que tienen 4 plazas tan grandes como Rauch en su centro. Es un lugar de encuentro ahí, ¿no? Y es lo que por ahí muchísima gente que nos visita destaca, ¿no? Las plazas que tiene. La amplitud de sus avenidas, de sus calles, hacen que Rauch sea una ciudad muy linda para vivirla y disfrutarla. Una ciudad cálida, muy cálida. Es un lugar agradable, es un lugar donde la gente es muy,
muy amables, muy solidarias. Una comunidad muy solidaria y la verdad que es un placer vivir en Rauch. Llegamos de esta forma al final de un nuevo programa de Senado Presenta. En esta ocasión pudimos conocer algunas de las historias, de los lugares y de los personajes que hacen de este partido de Rauch un sitio distintivo. Los invitamos, como siempre, a que nos sigan acompañando en las próximas ediciones recorriendo los 135 municipios que componen nuestra provincia de Buenos Aires.